era yo quien más perdía. Perdóname, mi amor. Perdóname, mujer. Si no supe cuidar de tu amor como te merecía. Si con otras buscaba el amor que a tu lado tenía. Si te hice esperar mis noches llorar, no sabía. Perdóname, mujer. Perdóname, mujer. Si no supe cuidar de tu amor como te merecía. Si con otras buscaba el amor que a tu lado tenía. Si te hice esperar mis noches llorar, no sabía. Perdóname, mujer. Si me quieres todavía. Que te fallé, hice borrarse de tu rostro esa sonrisa, que lastimé tu corazón con tanta prisa, que no me di ni cuenta que era yo quien más perdía. Perdóname, mi amor. Perdóname, mujer. Si no supe cuidar de tu amor como te merecía. Si con otras buscaba el amor que a tu lado tenía. Si te hice esperar mis noches llorar, no sabía. Perdóname, mujer. Perdóname, mujer. Si no supe cuidar de tu amor como te merecía. Si con otras buscaba el amor que a tu lado tenía. Si te hice esperar mis noches llorar, no sabía. Perdóname, mujer. Me quieres todavía. Perdóname, mujer, que yo fallé. Dime, cariñito lindo, ¿hasta la cuánta me vas a tener esperando? Perdóname, mujer, que yo fallé. Que no me acostumbro, aunque pase el tiempo, a seguir en esta cama. Extrañándote. We'll be right back.
Hola, con todas y con todos, bienvenidos a esta nueva sección del World Latin Dance Cup In Touch, en el que tendremos grandes invitados. Esta noche nos acompaña Franco Rocha, entrevistando a Juan Camilo Diago, nuestro gran campeón mundial del Ultimate Championship 2019. Espero lo disfruten, es un placer que ustedes estén acompañándonos esta noche, así que doy paso a nuestros grandes invitados. Franco, bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, Latinoamérica, buenas noches del mundo. Gracias, Camila, gracias, Eric, gracias a todo el staff de World Latin Dance Cup por esta nueva iniciativa In Touch, conocer a los campeones, al campeón de campeones del último World Latin Dance Cup, Juan Camilo Diago. Es un placer para mí y estar con él, la verdad que es un privilegio para todos y conocerlo mucho más. Vamos a hacer la presentación de Juan Camilo Diago para que todo el mundo tenga una referencia de Juan Camilo Diago. ¿Qué tal, Juan Camilo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los que están ahí viéndome, a todos los que están súper pendientes y conectados con esto del World Latin Dance Cup. De verdad, muchas gracias por la invitación. Estoy realmente emocionado y pues nada, que aquí sepamos muchas cosas. De verdad, muchas gracias. Estoy emocionadísimo. Es un placer para mí tenerte, la verdad. Es un privilegio porque también con tu corta edad es muy importante que la gente también sepa el futuro que tiene Cali y el futuro que tiene Colombia con Juan Camilo Diago. Y sin duda, mira la foto que tienes, Camilo, ahí. Sí, estaba viéndola y, o sea, me llena de mucha emoción ver este tipo de fotos que son pues tan antiguas, que fue como en mi inicio, mi proceso. O sea, desde que yo me formé, entonces ver cómo hasta el sol de hoy he crecido, o sea, de verdad me da nostalgia, pero me da mucha emoción también. Qué bueno, Juan Camilo. Mira una de las cosas, preparé una pequeña biografía para ti. Espero que te guste y espero que le guste a todos los escuchas, a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo por el nuevo programa In Touch de World Latin Dance Cup. Espero que te guste y espero que a todo el mundo le guste un montón. Juan Camilo Diago, nacido el 3 de noviembre de 1999 en Cali, Colombia. Actualmente reside en Colombia. Es salsero de corazón y apasionado por su música y su baile latino llamado salsa. A pesar de su corta edad, con 21 años, logra un gran sueño, ser el campeón del mundo en su categoría solista profesional en el World Latin Dance Cup 2019. Pero no contento con ese logro, sus ganas, su fuerza, su trabajo y sacrificio lo lleva a obtener otro título mundial, ser campeón de campeones en el Ultimate Championship del World Latin Dance Cup 2019. Podemos decir que Colombia y afirmar que Cali es una cuna de campeones. De la mano de Juan Camilo Diago, el futuro está en sus manos y con orgullo defiende su gran bandera, Colombia y su Cali natal. Esa es una pequeña presentación, después te la voy a mandar para que la tengas en tu Facebook. Bueno, está súper, súper genial, me encantó. Muchísimas gracias por eso, está re genial, me sirve muchísimo y de verdad agradecido con eso. Bueno, mira una de las cosas, para mí de verdad es un placer entrevistarte. ¿Por qué? Porque con 21 años y siendo tan joven, obtener un título mundial desde dentro y representando un país tan importante como Colombia, de grandes campeones, de grandes bailarines, de gente muy dedicada, muy amante de la salsa, para mí es un orgullo representarte y la verdad, dedicarte unas palabras o una biografía. Vamos a entrar en la primera pregunta, Diago, que la gente también a veces se pregunta detrás de un campeón, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de un campeón? ¿Qué está la idea? Detrás de un campeón hay una familia. Entonces, vamos a entrar por esa parte. Dime una cosa. Vives actualmente con tu abuela. ¿Cómo es eso de vivir actualmente con tu abuela? ¿El por qué? Ok, bueno, actualmente pues vivo con mi abuela. Ya llevo tiempito viviendo con ella, varios años, porque pues mi mamá reside en otro país, ¿sí? Reside en otro país con la idea de que la familia pues pueda crecer mucho más, ¿sí? Que se pueda independizar mejor y pues tener una mejor vida, obviamente. Sí, mi papá tiene su familia aparte también, vive también muy bien, tengo una muy buena relación con él, pero pues él vive aparte y estoy viviendo últimamente con mi abuela, que es la que me ha criado desde muy niño
Y mi mamá siempre ha sido muy trabajadora, siempre ha estado trabajando, como es tan joven, claro, en el momento está siempre trabajando, trabajando, y siempre he estado con mi abuela. Puedo decir que mi abuela es como mi segunda mamá, por decirlo así. Entonces, actualmente estoy con ella y la paso súper bien con ella, recómodo, me siento bien. Entonces, súper bien. Qué bueno, qué importante para toda la familia, no solo para la de Juan Camilo Diago, pero es importantísimo. Los abuelos hacen un papel espectacular en las familias, porque normalmente, cuando en el caso tuyo y en el caso de muchas familias, los padres tienen que trabajar o salir del país para buscar una vida mejor para sus hijos y para su familia, ¿cómo ahí es en el momento que están los abuelos al firme y apoyando a la familia en general? Eso es un privilegio, eso es es muy Latinoamérica, eso es muy, muy Colombia, muy Uruguay, muy Argentina, muy, muy, muy Latinoamérica, y eso es súper importante, y la verdad que es un premio bastante grande tener un abuelo y que ese abuelo te esté ayudando para que tu familia, tus padres estén trabajando para que tú tengas todas las cosas necesarias para poder seguir en el baile, ¿no? Mira una cosa, siendo niño, te lo digo yo, y tienes 21 años, ¿eh? siendo niño de joven, ¿qué te gustaba hacer? Algo que te acuerdes con tus padres, que tú decías, yo hacía esto. La verdad, o sea, son muchos, muchos recuerdos que tengo, obviamente, así de niño, obviamente, pero pues a mí me encantaba, era salir a que me vieran a jugar básquetbol. Yo jugaba básquetbol. Antes de ser bailarín. Entonces siempre me gustaba que me fueran a ver mis papás y mi familia, me gustaba que me fueran a ver a mis partidos y todo eso. Entonces eso es lo que más recuerdo de mi niñez. Siempre he sido como muy deportista, entonces siempre era como que quería que mi familia estuviera siempre viéndome, siempre apoyándome en lo que estaba haciendo, y eso es lo que más recuerdo. Cuando estaba niño era siempre pues esa unión, y era lo que me motivaba pues a salir adelante en cualquier cosa que hice, porque pues he pasado por varias cosas, de verdad. ¡Qué bueno! Mira, yo como recabo información de todos lados y busco y siempre indago, tengo algo que me pasaron como un dato. Mira, me dice, me contó un pajarito que siendo niño eras muy llorón y tu hermana te hacía muchas maldades. ¿Es verdad? ¿Cómo? Te cuento. O sea, ¿cómo es eso? Esto, bueno, es de verdad que bueno, me trae muchísimos recuerdos, porque si era así, cuando vivía, cuando yo estaba con mi papá, pues mi papá con su otra familia, pues tenía yo mi hermana por parte de allá, entonces siempre ella era como muy hiperactiva y yo era muy callado, era muy tímido, yo era muy... Sí, todo el tiempo quietico, no me movía, no hablaba. Claro, ella se aprovechaba de mí, yo sufría y de alguna otra forma no podía poner quejas, por decirlo así, o sea, trataba como de decirle a mi papá que por qué, o sea, por qué lo hace, que no sé qué, pero ella me amenazaba, o sea, era horrible. Eso fue una historia, pues, una historia bien vivida, porque pues de ahí aprendí a que no debo dejarme de nadie, ¿no? Entonces, de alguna otra forma hay que ver el lado positivo. Ahorita la quiero mucho y es una gran persona, pero pues sí tengo un poquito de rencor por todo lo que me hizo. No te preocupes, Juan Camilo. Yo tengo dos hermanas y si te sirve de consuelo, mis hermanas son mayores que yo y me hacían más o menos lo mismo. Lo que pasa es que yo me lo desquitaba con mi cuñado. A mi cuñado, si se quería quedar con mi hermana, yo le pedía un pesito para las maquinitas. Entonces... Ya era otra cosa. Mira una cosa, también es verdad que te daban salchicha con papas y tú separabas las papas y te comías toda la salchicha. ¿Cómo es eso de comerte la comida por la mitad? Es correcto, sí, siempre he tenido como predilección por una sola cosa. O sea, pedía una salchipapa y terminaba comiendo solamente papa. O sea, no sé por qué, pero pues era como por gusto más que todo. Qué bueno. Esas son todas anécdotas que me van contando y me gusta mucho porque eso es muy tradicional. La gente piensa que el artista o el campeón, en el caso tuyo, es arriba del escenario o la persona, pero tiene una vida que avala esa formación y ese objetivo y ese sueño que cumpliste tú en el 2019. Mira, una de las cosas importantes. ¿Cómo eran tus padres contigo? ¿Eran exigentes o tu abuela eran muy exigentes? Mira que, o sea, como yo normalmente siempre he sido muy, muy tímido, muy calladito, no era como tan inquieto,
Entonces no era mucho como lo que me tenían que presionar para hacer las cosas, porque a mí me decían, Juan Camilo, haz esta cosa, y yo la hacía, o sea, yo no ponía problema de nada, así la cosa fuera mala, a mí me decían, ve, tírate de aquí, yo me tiraba, o sea, todo el tiempo yo hacía caso, yo era resumiso, yo de verdad que no tuvieron como tanta presión, no la tuvieron tan duro conmigo desde niño, porque pues siempre fui muy, muy obediente. Qué bueno. Entonces, pero igual siempre habían recomendaciones, obviamente, eso no falta. Siempre habían recomendaciones por parte de mi papá, por parte de mi mamá, mi abuela. Entonces, siempre las tuve en cuenta y traté de ir siempre bien, sin desordenarme en mi vida para, pues, no caer en cosas tan malas y, bueno, lo que se ve últimamente en varias cosas y eso. Qué bueno, Juan Camilo. Mira una de las cosas. Y vamos a la parte más seria, que ya estamos en una parte mucho más seria. Tus padres son separados, ¿verdad? Señor. ¿Te ha afectado a ti en algo esa separación de tus papás? Pues ahora último no, porque pues ya he crecido, ya creo que he madurado un poco esa parte y entiendo porque pues son vidas y pues mis papás se conocieron muy jóvenes, o sea, muy jóvenes. Entonces... sí, eso se trata de aprender y porque uno también vive también ciertas circunstancias que uno ya como que, ok, sí, claro, tienen razón. Entonces, la verdad no es que me haya afectado mucho porque pues siempre he tenido también el apoyo como tal de mis abuelos y pues mi mamá siempre ha estado, mi hermano, entonces, y nunca he tenido como mala relación con mi papá. O sea, mi papá siempre ha estado también ahí presente, no me ha dejado solo, entonces... Tengo la buena relación y siento todavía el apoyo de ellos, no me ha dado como duro que ellos se hayan separado pues en su tiempo, porque fue hace muchos años, estaba muy niño yo también, entonces pues ahora último ya me acostumbré. Sin duda, por eso te lo preguntaba, porque siendo niño, que tus padres se separen en un núcleo familiar general, el prototipo de familia, ¿no? Papá, mamá, hijos, abuelo y demás, normalmente puede pasar de que el niño o el hijo se afecte por esa parte, pero en el caso tuyo yo creo que es todo lo contrario, por lo que estoy hablando contigo, te ha hecho una persona más madura, más responsable, más de valorar las cosas tan pequeñas que a veces hay y hay que valorarlas muy importantes, como en el caso de tu abuela, de tu papá y de tu mamá por separado. Y eso es muy bueno. Mira una de las cosas importantes. Tú comienzas, más o menos tenías 12 años en tus comienzos, ¿sí? Más o menos 12 años. Una cosa, ¿por qué comienzas a bailar salsa? ¿Dónde y con quién? ¿Y qué estilo? Ok, esto es algo como gracioso, puedo decirlo así. Porque resulta de que yo decía que el baile no era para los hombres. O sea, yo decía que eso era más para las niñas, para las mujeres, ¿sí? Entonces, yo decía que no. Un día tuve una pequeña... consecuencia, pues un acto que me invitaron a una fiesta y no bailé, ¿no? La gente se burló de mí por ser moreno, porque normalmente dicen los morenos tienen pues su epa, su swing y eso, y claro, llegó el punto en que yo no sé nada, entonces es ahí que sale como tal la idea de que quiero aprender, solo aprender, o sea, la idea mía, o sea, era solo aprender. Yo dije, mamá, págame una mensualidad, por favor. Una mensualidad nomás. En un mes, si no aprendo a bailar, me salgo de esto. Ya. Entonces, encontramos una escuela de baile cerca a mi casa. Era pues una escuela de barrio, era del barrio y todo eso. Y estuvimos y averiguamos, ¿verdad? Y yo entré. La escuela se llamaba Estilo Salsero, ¿sí? Wow. Escuela de baile Estilo Salsero. Entonces, encontré pues al profe y me empezaron a enseñar los básicos, como tal del estilo de acá de Colombia, estilo caleño colombiano. Exacto. Entonces era pues un poco complejo, pero pues no se me dificultaba mucho. Entonces me fue gustando, pasó el mes y yo le dije, mamá, págame otra que me gustó. Entonces ahí surgió la idea y que me quedó gustando como tal. El método de enseñanza que tuve fue muy bueno. Entonces hizo que yo me enamorara pues como tal del baile. Qué bueno, Juan Camilo. Es buenísimo eso de no saber bailar y que te interesara. Porque normalmente también puede pasar esto, ¿eh? Que también te interese, dijo, buah, el ambiente, hay chicas, entonces eso está más interesante todavía. No sé si ese fue un punto también a favor.
Claro, porque, o sea, uno ir a la fiesta y quedarse sentado y que las chicas se burlen de uno, no Mira una cosa, me haces acordar muchísimo a un gran amigo que es Johnny Vázquez, que también contó que él empezó a aprender a bailar porque una chica se burló de él. Imagínate. Y por eso dijo, yo. se quedó parado. Importante de cómo se contrastan las historias, ¿no? Una cosa, Claro. ¿has hecho alguna otra formación de baile o solo salsa? Pues lo que he hecho de otra formación de baile no la he aprendido como tal en alguna escuela, pero pues aquí las escuelas de baile son muy, o sea, aprenden muchas cosas, así como géneros Exacto. como bachata, pueden hacer folclore, sí, o sea, hay diferentes ritmos que los tratan de estudiar para enriquecer nuestro estilo, ¿sí? Exacto. Entonces, las escuelas de baile se han tratado de incentivar, pero la mayoría de cosas que de pronto uno aprende es como tal, independientemente. O sea, vimos Claro. un taller, fuimos a un taller de X persona que hacía ballet. Exacto. Entonces, tenemos como ideas de todo lado, pero no una formación como tal. Okay. Me Entonces, gusta. así es que nos tenemos. Sí, me gusta mucho eso porque podemos decir que tú eres salsero 100% salsero. Todo lo que, y una de las cosas importantes que acabas de decir, que es bueno, que todo lo que tú aprendes es para bailar salsa o para mejorar tu salsa, para Es mejorar correcto. tu baile latino. Eso es muy bueno porque mucha gente toma clases y realmente dice, voy a tomar una clase de contemporáneo y yo le digo, ¿para qué lo quieres? No, porque el contemporáneo te da movimiento, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para bailar salsa o bailar bachata? Y hay gente que no lo tiene claro, pero lo bueno Exacto. es que tú tomas una clase para mejorar tu salsa. Y hoy una de las cosas que me gusta mucho, que en tu red social me gustó, cuando vi una foto del 2015, que me gusta la frase que pones, no envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio. Esa es una foto que está muy bien y ese mensaje que pones abajo en el encabezado de Facebook, me gusta mucho esa frase. En el momento, porque es real, ¿eh? No envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio. Es una cosa importante en este mundo, ¿no? Que a veces uno se siente como que te envidian, pero si yo estoy todo el día entrenando para lograr un objetivo, y eso es lo que yo creo que has logrado, que es un objetivo, ¿eh? Y estamos hablando de objetivos. Mira una cosa importante. En el 2016, para avanzar un poquito más, a nivel amateur, tú sales campeón con Yuri Dayana Polania Escobar. O sea, ya estamos hablando que en el 2016 Juan Camilo ya estaba en el proceso de campeón, ya estaba sintiendo esa sensación de ser campeón amateur, pero es campeón amateur, ¿sí? En un festival de Cali. ¿Cómo empezaste cuando empezaste a recibir eso de ganar, de sentirte campeón, ¿no? ¿Cómo empezaste O sea, yo empecé a trabajar, bueno, mi grupo de baile era muy pequeño, ¿sí? Entonces era como más independiente, como por parejitas, los parejitas Exacto. son solistas, entonces pues yo me incentivé como tal a lo de pareja, fue pareja One, recuerdo muy bien, fue pareja One, y era un festival mundial que se hace aquí en Cali. Exacto. Entonces mi profesor me presionó, me hizo el trabajo y todo súper bien. Y cuando pues salimos pues al escenario y todo, se vio reflejado pues el esfuerzo y la dedicación. Y quedamos campeones en amateur, ¿sí? 2016. Y pues obviamente la sensación de haber salido campeón en un festival tan grande que se hace en Cali, porque era muy grande, claro, es una emoción y una carga como que, Dios mío, ya, o sea, Dios mío, o sea, es Wow. como indescriptible como tal el sentimiento, la emoción. Entonces te motiva como a dar un paso más, como a subir un escalón más, a arriesgarme a otras cosas, ¿sí? Qué Entonces buena. ahí surgió más la idea de, ok, no pude seguir con mi trabajo en pareja, pero quería seguir siendo, o sea, quería volver a salir campeón en alguna otra cosa, era como mi meta, yo, Qué qué buena. bien se siente salir campeón, quiero volver a repetir, quiero Exacto. esforzarme, luchar por conseguir ser campeón en profesional, por decirlo así. Entonces, claro, eso es lo que hizo que yo me incentivara más.
a que yo subiera un escalón más, a que me preparara más, a que me exigiera más. Qué bueno, Juan Camilo, qué bueno. Mira una de las cosas, tenemos una sorpresa para ti preparada de una persona que, hablando de campeones y fuera tu primera experiencia, tiene un mensaje para ti muy importante. Quiero que lo veas y lo escuches. En cuanto a producción lo ponga, yo te voy a dejar escuchando ese mensaje, que es una de las partes muy importantes para una persona, para un futuro bailarín dedicado 100%. Que en el caso tuyo es eso. Siempre tenemos gente detrás que la gente no ve. Ve al artista, pero no ve a la familia o no ve a quién está ahí para mandar. Entonces, mira, te vamos a mandar esta sorpresita para ti. Dale. Buenas noches, mi nombre es Wilfran Alberto Diago. Esta noche voy a hablar de una persona que pudo haber sido el arco de la Selección Colombia, pudo haber sido el arquero de la Selección Colombia, pero desafortunadamente nos fue y se fue por otros caminos. Y gracias a su perseverancia, a su esfuerzo, a su dedicación, a su temple, a sus ganas de salir adelante, a su emprendimiento, es lo que en el día de hoy es. Gracias a ese temple que tiene él, a esas ganas de ser, de llegar, es lo que es hoy. Quiero hablar del joven Juan Camilo Diago, que afortunadamente y a mucho honor y orgullo es mi hijo, el campeón mundial de salsa, el número uno para mí, un gran hijo, excelente persona, la humildad que tiene es incomparable. Doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de ser el padre de ese gran muchacho. Y no, como artista no puedo decir nada, como artista es el mejor, para mí es el número uno, siempre lo ha sido, siempre lo será, siempre él sabe que ha podido contar con, que cuenta con mi apoyo, siempre en lo que yo pueda ayudarlo ahí siempre voy a estar. No he estado con él siempre, pero he tratado de estar en los momentos que él más me ha necesitado. Como artista, ¿qué puedo decir de Camilo? No, Camilo es la entrega hecha persona, es la dedicación, la perseverancia, las ganas de ser cada día mejor. Eso lo hace diferente a los demás artistas. El querer más, el no tener cielo, el no tener techo, el querer siempre más y más y más y más y ser el número uno. Juan Camilo definitivamente, como hijo, es excepcional, como le digo, la humildad de ese muchacho es incomparable. Y como artista, pues, ustedes ya saben quién es Camilo como artista. No necesito yo decir más. De todas maneras, sabes, hijo, que me siento orgulloso de ti, que estoy aquí para ti, para lo que necesites siempre, y que siempre lo voy a estar mientras Dios me dé vida. Doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino como hijo, por ser tu padre, y ojalá sigas así, pegado de la mano de Dios, pegado de tu perseverancia, pegado de tu esperanza, para que Dios te ayude y seas testimonio de lo que puede hacer cuando uno está pegado de la mano de Dios, de lo que uno puede llegar a hacer. Tú lo estás comprobando, tú lo estás haciendo. Sigue así, pegado de la mano de Dios, sigue adelante y sabes que cuentas conmigo. Sobra decirte que te amo y que siempre estaré aquí para ti. Chao. ¡Wow! Estoy realmente conmovido, de verdad. Sí, mira, Juan Camilo, es súper importante con tu corta edad. Tu padre está orgulloso de ti, está orgulloso de la persona. Yo, fuera de cuando él dice es el campeón mundial de salsa, es el número uno para mí, esa es la palabra, ese es el momento clave, es el número uno para mí. El orgullo que muestra tu padre hacia tu persona, hacia ti, es el mayor premio que tú has logrado, demostrarle a tu padre, a tu familia, que tú puedes ir por tus sueños. Y esa es la intención de World Latin Dance Cup, esa es la intención de esta gran competencia, de que sea una ventana para grandes talentos y grandes bailarines como en tu caso, ¿sí?
has logrado afirmar lo que tú quieres ser, afirmar, dedicar lo que tú, ¿con qué? Con sacrificio y con trabajo. Y esa es una de las cosas que tu padre acaba de decir y es muy importante. Me encanta cuando los padres hablan con orgullo de sus hijos y más cuando y sigo reiterando, con 21 años, él está súper orgulloso de ti y tienes el apoyo real, ¿no? Sí, de verdad que quedé bastante conmovido porque, pues, escuchar a mi papá decir este tipo de palabras es raro, ¿no? Normalmente él no es así, o sea, no es de mostrar mucho ese tipo de sentimientos. Entonces, claro, que él diga que se siente orgulloso de mí es como el premio más grande. Es lo que yo siempre he soñado, es lo que siempre he querido. Ha sido como mi primera meta, ¿sí? Esa ha sido como tal la primera meta ante todo, dejar orgullosos a toda mi familia. Que diga, me siento orgulloso de Juan Camilo Diago. Esa siempre ha sido mi primera meta y lo voy a tener siempre presente y nunca los voy a decepcionar. Eso lo tengo clarísimo. De verdad que he conmovido porque no esperaba que saliera él en un video hablando literalmente con todo el sentimiento, con todo el amor. No esperaba eso. Entonces, de verdad que me dejó conmovido y estoy súper contento, con ganas de salir más adelante, de luchar y esforzarme para dar lo mejor de mí y no decepcionarlo, porque esa es la idea, no decepcionar la motivación y la energía que tiene él sobre mí. Qué bueno, Juan Camilo. Mira, una de las cosas, vamos a pasar un poquito más adelante y avanzamos un poquito en tu trayectoria. ¿Qué significa para ti el director Brian Delgado y Tropical Swing? ¿Qué significa para ti? Ok. Tropical Swing fue mi segunda escuela de baile y es la escuela donde estoy actualmente. Ellos me abrieron las puertas realmente a lo que marca. Me dijeron, esta es tu casa, aquí puedes aprender, aquí puedes enseñar, puedes adquirir conocimiento, puedes hacer lo que sea. Entra aquí, acá te abrimos los brazos para que aprendas, te ayudamos y todo eso. Entonces, lo que me causó como las ganas de estar en esa escuela, porque bueno, aquí en Cali hay muchas escuelas, muchas, demasiadas, y que yo haya caído en esa escuela fue como que, ¿por qué? Pero hubo un punto, resulta de que mi director, mi profesor, ahora en estos momentos, me exigió desde el momento en que yo entré, ¿sí? O sea, me puso algo, me dijo, si usted no me responde por ensayar bien, por tener sus cosas claras, sus coreografías, su estilo, no tiene shows, no tiene bailes, no tiene presentación, no tiene concurso. Entonces, claro, yo quedé como, ok, esto es lo que yo busco, o sea, que me exija. Entonces, realmente se ha convertido él en como esa presión. O sea, yo tengo que satisfacerlo a él para poder yo salir a la luz ante todo el público, por decirlo a él. Él es mi último, la última persona a la que yo le muestro mi coreografía y él es el que me dice, ok, puedes salir. Si no, no, o sea, él siempre me tiene como al tanto. Él es una persona muy estudiada, sabe bastante, entonces yo lo admiro y lo respeto mucho por eso, porque sé que él me está exigiendo por mi bien. Exacto. Pero mira, una de las cosas importantes, he escuchado hablar a Brian Delgado realmente y me gusta mucho esa parte que tiene clara. Primero que nada, cuando una persona habla con respeto sobre este mundo latino, habla con respeto sobre las competiciones, es muy importante. ¿Qué pasa? Si no hay una persona que te exija y te ayude a que tu camino sea ese, o tu meta sea ese, y el objetivo sea estar ahí preparado mentalmente, preparado físicamente y preparado para recibir toda esa información de estar compitiendo y de la presión y demás, súper importante un director así en cualquier compañía, en cualquier escuela. Es súper importante. Yo creo que estás teniendo un privilegio ahí que muchos no tienen. Y a veces una de las cosas importantes, nunca, y siempre se lo digo de corazón como un consejo mío, nunca te olvides de dónde sales. Nunca te olvides de tu primer maestro, la persona que te marcó 1, 2, 3, 5, 6, 7 y que no sabías nada. Porque, ¿qué pasa? A veces, lamentablemente, hoy en día con el modernismo, mucha gente o muchos bailarines logran objetivos o logran campeonatos y se olvidan de ese maestro que los introdujo, de ese maestro que les da el camino.
Por eso te digo, yo creo que tú sos una persona súper madura para la edad que tienes, sos una persona con las cosas claras, con los objetivos claros, y no lo pierdas, porque al fin y al cabo, ¿sabes lo que somos? Seres humanos. Y lo primero y principal son las personas. Y esa es una de las cosas importantes que yo te digo por experiencia mía, ¿eh? Mira una cosa, Juan Camilo, ¿cómo fue el proceso, para adelantar más, de trabajo durante estos años atrás, antes de llegar al 2019? Antes de llegar al 2019 a World Latin Dance Cup. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, yo como tal pues me caracterizo mucho por bailar solo, ¿sí? Que fue como en lo que me quedé, por decirlo así. Exacto. Ahora último, eso empezó desde el 2017, ¿sí? Que hice mi coreografía, un maestro me enseñó, me dio unas ideas, me ayudó a armar mi coreografía y yo no me sentía listo, me sentía súper nervioso, estaba demasiado, sí, nervioso, tenía mucha, mucha presión. Entonces, me salió una oportunidad de shows. Todos los días me fui para Turquía, a hacer shows. Una gira, ¿verdad? Una gira de grupo. Sí, estuve en una gira que era pues de trabajo, pero solamente me dedicaba a bailar. O sea, me dedicaba solo a bailar en las noches y todos los días bailaba. ¿Qué hice yo? Coger mi trabajo de solista y tirarlo en los shows para perderle como tal ese miedo, esos nervios al escenario, al público, a ese ambiente. Quería como sacarme, quería como expresarme más. O sea, me estaba poniendo a prueba. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, desde ahí empezó como tal. Cuando llegué, yo dije, quiero competir. Esa era mi principal meta, quiero competir. Entonces, aquí en Cali hacen muchas competencias a nivel nacional. Entonces, a toda competencia que salía, yo me tiraba. Yo me iba de una competencia allá voy, ¿sí? Entonces, siempre como ya tenía como tal esa iniciativa para bailar solo, a todo quería tirarme. Entonces, cada competencia que iba, con el trabajo y el esfuerzo que tuve, siempre estuve en el podio, o sea, no bajaba del podio, siempre iba y quería más. Yo, dele, vamos a esforzarnos más, vamos por el primero. Siempre era tercero, segundo. Entonces yo dele, yo seguía, o sea, seguía perseverando y logré una competencia súper difícil pues aquí, que fue la que pude quedar de primero por primera vez y desde ahí ya, o sea, me metí en la cabeza que tenía que ser campeón internacionalmente. Exacto. Entonces seguí en los procesos, o sea, la verdad mi proceso como solista fue en competencias, ¿sí? Qué bueno. Me tiré a muchas competencias aquí en Cali a nivel como tal nacional. Y eso fue lo que pronto hizo que mi proceso se viera mejorando a través pues, de los años hasta el 2019. Qué bueno, Juan Camilo. Mira, una de las cosas importantes porque aparte acabas de decir una clave para todas esas personas que se están formando y están queriendo empezar a competir también, gente muy joven que está teniendo referencia y necesita escuchar palabras reales, palabras verdaderas de una persona que logra un objetivo, ser el campeón de World Latin Dance Cup 2019, pero se aprende mucho con las experiencias y por eso es importante que toda la gente que esté conectada esté aprendiendo de tu experiencia porque es la única manera de mejorar también. Mira una de las cosas, tú vas a Turquía en una gira del grupo, empiezas a tirar tus coreos, a hacer tus coreos en los shows para agarrar práctica, para agarrar acting, para empezar a enfrentar esa parte de solo, que es verdad que mucha gente dice, wow, bailar solo arriba en el escenario, hay que llenar el escenario. Y sí es verdad, pero hay una parte que comparto contigo, porque yo también me encanta competir, y yo me encanta competir solista, hay una parte muy importante, que es el conocerse a uno mismo, el empezar a conocerte a uno mismo, lo que le gusta, la pasión que le pones, fuera... Y otra de las cosas que dijiste clave es salí tercero, segundo, y yo decía, hay que seguir dándole. El baile son obstáculos, y los obstáculos hay que pasarlos, hay que ir pasarlos, y esa es una de las cosas. Nunca, nunca, y te lo digo personalmente, nunca pienses que una derrota es un segundo puesto, una derrota es un tercero. Tú piensas que tienes el privilegio de dedicarte a lo que más te gusta, que es bailar, ¿sí? Que mucha gente no tiene ni económicamente hablando el dinero,
ni la posibilidad, ni los medios que hoy en día, en el caso de World Latin Dance Cup, está dando a todos los talentos que está mostrando vía televisión, vía redes sociales, y eso es una de las cosas importantes. Mira una cosa, cuando tú vas a una competencia, World Latin, por ejemplo, ¿compites solista solo o grupos y pareja? Anteriormente sí hacía mucho eso, me preparaba pareja, dúo, grupo, pareja bachata, pareja one, solista, o sea, wow, eran como 7 categorías a las que me tiraba anteriormente, como en el 2015, 2016, más o menos en esos tiempos, era que nos tirábamos a la competencia del Colombia Salsa Festival, que se hacía en Medellín, que el señor Eider lo organizaba. Entonces, allá había mucha categoría, así como el World Latin, mucha categoría. Qué entonces, bueno, lo decíamos, no, pues hay que tirarle a una, o sea, nos tiramos en varias para ver si le damos a una, pues. Qué bueno. Pero aprendí, o sea, después de haber trabajado tanto y haber conseguido de pronto solo un triunfo en una categoría, aprendí a que es mejor dedicarle el tiempo justo y necesario a un trabajo, ya sea solo, en pareja, en dúo, pero que sea bien, que sea contundente, no trabajar tantas cosas a la vez para ver cuál va a caer y cuál va a quedar mejor. Qué bueno, qué bueno. O sea, pienso que una coreografía tiene que tener tiempo, proceso, dedicación, darle tiempo, pero si estamos pensando en pareja, en dúo, en bachata, grupo, no vamos a tener toda la mentalidad para hacer como tal un buen trabajo en una de las categorías. Claro. Entonces, para mí es ideal eso, dedicarle tiempo a una cosa. Ahora, por eso último, estoy más que todo en la parte sola. Qué bueno, Juan Camilo, me parece muy bien porque acabas de decir una de las preguntas que tenía, ¿cómo te preparas? Es focalizarte en una categoría. Te focalizaste en solista y dijiste, voy por el objetivo. Pase lo que pase, pero voy a ir por el objetivo. Y mira una cosa, ¿cómo viste el World Latin Dance Cup en competencia? ¿Fuiste a la semi directo porque ganaste en Colombia? Ya. No, o sea, yo tuve todas las eliminatorias porque hicimos la eliminatoria aquí en Cali, luego hicimos la eliminatoria en Medellín, que fue como tal más nacional, y luego fue el World Latin, pero por la cantidad de participantes solamente hubieron dos rondas en el World Latin, solamente hubieron dos rondas, entonces eso fue todos contra todos y ese zapato. Wow. Mira, una de las cosas importantes, acabas de decir, eso fue todo contra todos. Esa es la presión de cuando hay nivel, cuando hay competencia, ¿no? Tú te presentas en World Latin y decís, bueno, acá que sea lo que sea, y a pelearla hasta el final. Clasificaste a la final. ¿Qué pasó por tu cabeza? Y después te nombran ganador de la categoría solista profesional. ¿Qué sentiste cuando dicen, el campeón del World Latin Dance Cup solista masculino, Juan Camilo Diago, ¿qué pasó por tu cuerpo? No, o sea, primero fue demasiado difícil, demasiado complejo porque mucho nivel, o sea, es un concurso que es, la verdad, internacionalmente, no solamente en Latinoamérica, sino casi todo el mundo, porque había gente de todos los países. Entonces era impresionante el nivel. Entonces eso es algo que uno no espera, porque es que son tantas personas buenas. Y cuando yo pasé a la final, yo no pasé de primero, pasé de segundo y pasé con el mismo puntaje que tenía el tercero. O sea, estaba literalmente pegado. O sea, todos estábamos así, había mucho nivel. Cuando llegamos a la final, estaba el campeón del año pasado y, o sea, más presión, más nivel. Entonces, claro, al ver que de pronto me nombraron como tal a mí como campeón de la categoría de solista, no, obviamente yo no las creía, la verdad no lo esperaba, pero la gente de por sí siempre como que creyó en mí y me hizo como tener más autoestima y creer como tal en que lo merecía. Exacto. Porque la verdad sí me esforcé muchísimo, la di todísima, de verdad me desconocí, ese World Latin yo me desconocí porque bailé con todo el amor, con todo el corazón, de verdad que la di todísima. Entonces me hicieron sentir de que lo merecía y de verdad me sentí demasiado emocionado, de verdad. Qué bueno, Juan Camilo. Mira una de las cosas, y mirándolo desde afuera,
World Latin tiene una particular, World Latin Dance Cup tiene una particular muy buena, que es cada competidor arriba del escenario, visualmente, si lo miras por redes sociales, tiene una presentación y una puesta en escena y un marketing increíble a nivel visual. Cualquier artista, este último 2019, si tú bailaste y te sentiste grande, tú ponte a pensar lo que se veía desde afuera sobre una pantalla con toda la puesta en escena, el escenario, las pantallas atrás, las entradas, las salidas, o sea, era espectacular, la cámara, o sea, no solo bailabas como con el público, sino parecía que estuvieras en un estudio de televisión, o sea, directamente bailando. Y eso también pone muy nervioso a cualquier bailarín. Ojo, Yo creo que sí, es correcto, porque, o sea, es mucho. O sea, me encantó como tal toda esa logística, esa organización, porque pues aparecía la bandera del país, aparecía el nombre de uno, de dónde venía, y la presentación así, con el World Latin ahí al frente de uno. Mi pose de bailar, de empezar, es dándole la espalda al público y tengo enfrente el logo de World Latin en toda mi cara. Así, entonces, la presión, ¿no? Claro, o sea, es súper, mucha presión, pero ya cuando suena la canción, lo que bueno. Fue. Qué bueno, qué bueno. Mira una cosa, el objetivo tuyo es salir campeón de tu categoría solista masculino, profesional. Logras ese objetivo. Y después te dicen que tienes que competir en el Ultimate Championship por ser el campeón de la categoría masculina. Yo digo una cosa, y pasa, ¿eh? Tú cuando ganas el campeonato de campeón del mundo solista masculino, decís, uno hace esto, hace como, ¡guau! Mi objetivo ya está. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando dices, bueno, voy a competir por el campeonato, por el campeón de campeones, y empiezas a hacer la fase y logras ganar el campeonato de campeones? ¿Qué pasa por tu cabeza? Un objetivo que de repente creo que tú no vas por ese objetivo, pero que cuando te plantas, dices, bueno, vamos a darlo todo. ¿Qué pasó por tu cabeza? O sea, esto es la mejor parte de mi vida artística como tal, es una de las mejores partes, porque es algo que no esperaba. Primero, no lo esperaba cuando dijeron que iban a nombrar la categoría de solista hombre por tener un buen puntaje, iban a participar. Entonces me nombraron a mí y yo, Dios mío, o sea, no lo esperaba. Y claro, emocionado, y todo el mundo estaba esperando a que de pronto llamaran, que qué categoría y eso. Entonces cada que iba saliendo uno, cuando a mí me llamaron, la gente de una también súper emocionada, y entré y saludé a todos los otros competidores, porque eran pues de todas las categorías, como tal, parejas, grupos, o sea, todos contra, sí, todos literalmente. Exacto. Entonces, al nombrarme eso, pues yo estaba muy emocionado, porque pues era súper chévere, o sea, participar en una competencia aparte. Exacto. Del mismo World Latin. Entonces, vamos a competir de nuevo. No iba con la intención como tal de ganar, sino de participar y dar un buen trabajo, porque, pues, ¿para qué? Íbamos a salir en televisión, íbamos, exacto, a estar, pues, en vivo y cámaras y preparación, y pues, estuvimos todo el día en preparación, en video, entrevistas. Entonces, eso era lo que yo quería como tal, vivir esa emoción como de artista de televisión, ¿sí? Exacto. Me sentía como un actor, literalmente. Por eso te decía, porque aparte, que te dio World Latin Dance Cup, esas cámaras, el Ultimate Championship, era algo que pasaba en la cadena de televisión, ahí directamente, en vivo. Después tenías que te entrevistaban. Es un poco locura, ¿no? Es un poco decir, wow, sí, muchas no es emociones fácil, juntas. No es fácil. Exacto. Porque estuvimos, a ver, te cuento, estuvimos desde las 7 de la mañana en pleno ajetreo como tal, ensayando, probando tarima, entrevistas, qué maquillaje, qué no sé qué cosa, qué la otra, preparación, que quién sale con quién, que quién sale segundo, toda la organización, desde las 7 de la mañana, y bailábamos como a eso de las 8 de la noche, más o menos. Imagínate, todo el día, en ajetreo, en dele aquí, vaya para allá, ta, 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 ensaye, y llegar a la noche y bailar. Entonces, claro, o sea, era mucha presión. Y lo que te hacía dar lo mejor era como tal
las cámaras, la gente, el público, la presentadora que decía, bueno, y vamos con toda, vamos a empezar esto. Entonces, no, o sea, eso a uno le da, ya le carga responsabilidad, o sea, ya uno tiene que mostrarse bien, ya uno, ok, vamos a pararnos duro. Entonces, pues fue muy, muy grato, de verdad. Y te cuento que yo tengo dos facetas, puedo decirlo, como persona normal, natural, que le gusta, pues, ver, disfrutar, gozar, y está mi faceta como bailarín, como competidor, y fue ahí donde surgió, en esta faceta como competidor, fue donde nació la idea de que quiero ganar, quiero ganar, porque vi la competencia como tal, estaba súper cansado, te cuento, cansado, mamado, de verdad, estaba rendido, pero vi a los otros competidores, mis últimos tres competidores, fue una pareja de bachata, cabaret, una solista infantil, y estaba yo. Dios mío, yo los vi y yo, primero salió la solista infantil. Y ella, sí, la pequeña. Wow. Días, o sea, quedé totalmente impresionado. Yo dije, joder, me la complicó el triple de lo que la tenía. Ya no sé qué hacer. Como persona lo pensé así, pero cuando me llamaron a mí en escena, yo dije, ¿qué? Yo no me voy a dejar ganar. Eso fue lo que yo dije, yo no me voy a dejar ganar. Entonces, claro, de alguna otra forma, me salí de mi zona de confort, de mi coreografía, y traté de dar un mejor show. Porque qué buena. Hice cosas que no iban en mi coreografía, porque me tocó improvisar varias cosas, porque estaba realmente como con un poquito de esa rabia, como que quiero darla toda. Y eso me sacaba el saco y yo bailaba y cha-cha. Quedaba, lo, se vio súper, como una qué energía. Buena. Qué bueno. Entonces, qué bueno, Juan Camilo. Me sentí bien. Qué bueno, Juan Camilo, qué bueno, porque de verdad, con emoción uno a veces ni piensa lo que hace y le salen las cosas y dice, wow, creo que en mi vida voy a pasar esto que hice yo. Mira, una de las cosas, es súper importante. Tengo dos preguntitas últimas para ti. Ahora que sos campeón del mundo, ¿algún sueño que tú tengas ahora que digas, quiero ir por este objetivo? Ok, como competidor, ¿cierto? Sí, claro, claro. Como competidor y también como bailarín. Vamos a mirarlo desde los puntos de vista. O sea, mi meta como tal en este gremio, como tal, como competidor, es, lo iba a cumplir este año, bueno, las circunstancias de todo el mundo no me dejaron, sí, pero sí, era ir al concurso más grande de solistas que se llama La Negra Salsa, que es en España. Ese era como mi otro objetivo. O sea, porque pienso que es como algo también súper top. Entonces, era mi próximo objetivo. Yo iba literalmente ya a semifinal. Entonces, ese era mi objetivo como competidor. Y mi meta como bailarín ha sido como tal ser reconocido, que la gente sepa mi trabajo, que sepan por qué me identifico, por mi solo, por mi solista, y que me empiecen a contratar, a llamar, a compartir mi conocimiento en diferentes eventos, congresos. ¿Sí? Qué bueno. Y yo poder darles mi conocimiento, o sea, compartir como tal lo que yo sé, como tal de mi solo, de mis shines, como tal, mi preparación, cómo dar charlas, ¿sí? Que me reconozcan como eso y seguir caracterizándome como tal por ser uno de los mejores solistas del mundo. Qué bueno. Entonces, directamente te invito del 1 al 7 de febrero, 2021, World Latin Dance Cup, a defender el título ahí en el World Latin como buen caballero y como buen luchador. Mira una cosa, última pregunta para ti. Un mensaje para esos futuros campeones, un mensaje para esos futuros que sueñan con lo mismo que tú soñaste y que tú lo has logrado. La consejo que les doy, la recomendación, no se rindan nunca, no se rindan nunca. Créanme que conseguir una meta así como tan especial, tan esperada, o sea, como tan creada, porque uno la piensa desde muy pequeño, con muchos años, y cuando uno lo consigue, creo que es la sensación más grande, más emocionante que uno puede sentir. Exacto. Y todos deberíamos de sentir eso, todos tenemos que sentir eso algún día. Entonces los invito a que sigan esforzándose, a que sigan luchando con mucha disciplina. Vamos a caer, porque vamos a caer, pero tenemos que levantarnos, ¿sí? No importa cuántas veces nos caigamos, sino cómo nos levantamos. Entonces,
la invitación es eso, a que sigan luchando, a que sigan dándola todas siempre, que no se acomplejen por cómo se ven, sino que antes sigan dándole, sigan ensayando, párense en un espejo, mírense, hagan caras y salga adelante. O sea, tienen que siempre esforzarse. Ese es mi consejo para todos que piensan ser campeones. Qué bueno, Juan Camilo. La verdad que comparto las palabras contigo. No importa las cantidades de veces que nos caemos, sino cómo nos levantamos. Y una de las cosas, el baile no es fácil, pero lo más difícil es seguir y luchar y sacrificándote. Y mira una de las cosas, súper importante. No es porque hoy en día estemos haciendo esta nueva sección en InTouch World Latin Dance Cup, pero World Latin Dance Cup está dando la posibilidad a todos los talentos del mundo a que se vean arriba de un escenario como verdaderos campeones. ¿Por qué? Porque están respetando al bailarín desde el punto de vista que sí se vea la imagen realmente de bailarines. Y World Latin Dance Cup lo ha logrado en el 2019, lo va a mejorar en el 2021 y lo va a seguir mejorando en pos de esos futuros talentos y futuros campeones. Tengo la última sorpresa para ti, Juan Camilo. Quiero que estés preparado. Y de verdad, yo creo que es una de las partes importantes de tu vida, ¿eh? Así que quiero que lo disfrutes y después quiero que me enseñes algunos pasitos, a ver, para que la gente te vea mover un poco los pies. ¿Sí? Vamos a hacer esa pequeña sorpresa cuando producción tenga listo. Te va a mandar ese pequeño regalo que te hace World Latin Dance Cup para ti. Y sin duda para un campeón que con mucho sacrificio has llegado a tu objetivo, ¿sí? A uno de tus objetivos. Y eso es lo más importante. Así que cuando tengan listo tu sorpresa, ya vamos a verlas ahí directamente. Y la verdad que me encantó la entrevista, me encanta tu forma de pensar. Y lo que más me gusta es que estás echado para adelante. Como dice, echado para adelante. ¿Sí? El baile es así, no es fácil llegar a un objetivo, pero si se lucha, si se trabaja y se respeta a todos los maestros, se puede llegar a cualquier lado, realmente. Entonces, cuando esté listo, te vamos a mandar este pequeño regalito para ti. A ver, vamos a esperar a ver cómo están preparándose para que los tengas ahí. Okay. Bueno, pues en esta oportunidad quiero hablarles de un hombre maravilloso, de un hijo ejemplar, de un artista intachable y que para mi satisfacción es mi hijo. Juan Camilo, sí. Hijo, mi amor, hoy es solo un día para corroborar el gran orgullo que tengo hacia ti, la admiración que tengo hacia ti. Yo simplemente quiero darte gracias porque me has permitido, a pesar de la distancia, has permitido que yo esté en ese paso a paso, en esa lucha incansable que tienes tú por alcanzar tus sueños. He sido partícipe de esos esfuerzos, de esa dedicación, de esa disciplina, de las lágrimas, de tus trasnochos. He sido partícipe de cada logro que has conseguido. Y para mí es inevitable hablar de un hombre tan maravilloso como tú, sin que se me aguen los ojos, sin que se me entrecorte la voz, porque para mí eres mi orgullo. Y a pesar de la distancia, sabes que cuentas conmigo para cada paso que das. Siempre voy a estar ahí para apoyarte en cada uno de tus logros. Sabes que soy tu fans número uno. Y que lo voy a seguir siendo. Yo simplemente quiero, hijo, que sigas persiguiendo tus sueños, que luches día a día por ser lo que siempre has querido ser. ¿Querías ser el número uno? Lo eres. ¿Quieres más? Vamos por más. Y yo voy a estar ahí para apoyarte, hijo, siempre. Así que desde acá te mando mi gran admiración, te mando un beso enorme y sobra decirte que te amo inmensamente y que me haces la mamá más feliz del mundo, hijo. Te amo, mi amor. ¡Wow! Demasiado, demasiado, demasiado sentimiento. Creo que tengo como ganas de llorar y todo porque de verdad es difícil de pronto, claro que sí, dejar de ver a mi mamá todo el tiempo porque está pues fuera del país. Claro que y sí. Y
escuchar de que de pronto se siente orgullosa de mi trabajo, de lo que he hecho, de lo que me he esforzado, hace que me llene más, que me dé más ganas de salir adelante. O sea, ya sabe que es como mi motor, que es una de las razones por la cual sigo bailando, porque siempre uno tiene sus caídas y pues ahí están siempre las palabras de los papás, de las mamás, para hacerlo levantar a uno de la situación difícil. Entonces, pues de verdad que anonadado. Es verdad. Muy bien, mira, ha salido campeón de campeones, ha ganado tu objetivo, pero el mayor regalo que te da la vida es tu familia. No dejes de decirle te quiero, no dejes de tener un momento, no lo pierdas ese momento. Si tienes que abrazar 50 veces a tu padre, a tu madre, a tu abuela, o a tu hermana, o a tus amigos, hazlo. No tengas vergüenza, hazlo porque no sabemos nunca, hoy estamos aquí, mañana no estamos. Entonces, nada. Juan Camilo, regálanos unos pasitos de los tuyos, esos tan energéticos que tienes. A ver, para todo el público de World Latin Dance Camp. Exacto. A todo el público que está en casa. Exacto. Mucha atención. Vamos a ver algo como tal del estilo de acá para que sepan cómo es la gozadera de acá. Entonces, vamos a darle como tal a los que son los básicos y vamos a mandar nuestra pierna atrás, ¿sí? Dándole la rodilla arriba, hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la base como tal, adelante y atrás, 1, 2, 3, 5, 6 y 1, 2, 3, 4 y llego a mi centro y voy a hacer un siguiente paso llamado punta talón, que es muy característico acá, hacemos punta, talón y hago cha-cha-cha, punta, talón, cha-cha-cha, punta, talón, cha-cha-cha, punta, talón, cha-cha-cha, punta, talón, cha-cha-cha. ¿Listo? Entonces, cuatro básicos y cuatro punta talones. Sería 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, cha, cha, cha. ¿Listo? Ok, entonces para darle inicio empezamos siempre con la base, ¿sí? Vamos a hacerlo. 1 y 2 y se va. Vamos en 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, cha, cha, cha. ¿Ok? Y para darle como tal un plus, vamos a hacer el siguiente paso. Con la parte de la pierna, vamos a hacer talón, atrás, ¿sí? Talón y atrás. Y vamos a poner nuestra mano de esta manera y vamos a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Listo? Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y cambio para mi otro pie. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ok? Vamos una vez más. Todo desde el comienzo. Y 1, 5, en 1, se va. Vamos. Y 1, 2, 3, punta talón. 1, cha, cha, cha. 2, cha, cha, cha. 3, cha, cha, cha. 4, cha, cha, cha. Y 1, 2, y 1. 2 y vamos para adelante de nuevo, ¿ok? Vamos a hacerlo con música para que tengamos más habilidad. ¿Cómo qué vamos, bueno? Yo voy súper bien, ¿no sabes? Ya me lo aprendí. Ese punta talón y cha 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 me lo aprendí. Y después el pasito de cumbia ese con la rodilla levantada, genial. Okay, mañana te lo voy a hacer. Ok. Vamos con música. Hecho. Ok, vamos con esto. Opa. Calle arriba, calle abajo, donde no te hierban. A cambiar de la comedia por sabroso pirulín. Que al pasar frente a mi casa, él siempre me dice así: pirulín.
Qué bueno, Juan Camilo, qué bueno. Bueno, Juan Camilo, nada, muchísimas gracias por desnudar un poco de tu vida, de que la gente aprenda más que también la parte de bailarín y de campeón, la parte humana, la parte que la gente no ve de arriba en escenario, que es todas tus vivencias hasta llegar a ser campeón de campeones de World Latin Dance Cup, 2019. De mi parte y de la parte de todo el staff, de parte de Camila, de Eric, que está toda la gente que está trabajando muchísimo, de Hilda Rúa, que es el organizador, te damos las gracias. De verdad, te motivamos a seguir cumpliendo sueños y a seguir luchando y a seguir compitiendo. Que todo lo que te viene va a ser todo positivo para ti. Te felicito, eres una gran... Por lo poco que he hablado, es una gran persona y de mi parte te mando un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias, de verdad, a ti y a todas las personas que están tratando de organizar esto, a Camila, a Eric, a todos, toda la parte logística de producción que ha hecho que de pronto esto sea de verdad importante, que me hagan sentir como si fuera parte de esta gran compañía del World Latin Dance Cup que... O sea, de verdad me siento como el campeón, me hacen sentir como el campeón. Entonces, de alguna otra forma, estoy realmente agradecido con todos ustedes y con todas las personas que están apoyándome, que me están viendo en este momento. Muchísimas gracias por ese apoyo, por siempre estar ahí y apoyarme con lo que hago. Prometo no decepcionarlos y voy a seguir luchando. Y nos vemos en World Latin Dance Cup 2021. Un abrazo grande, cuídate mucho. Bye, bye. Eso. Bueno, hemos estado en directo con Juan Camilo Diago, el campeón de campeones del último World Latin Dance Cup 2019. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta entrevista, el conocer más que al campeón a la persona y cómo logra este objetivo de llegar, de estudiar, de ser un niño de los años, poder ser... No condenes a este loco enamorado. No quiero ser simple. Mi parte y toda la organización de World Latin Dance Cup. Espero que les haya gustado esta nueva sección InTouch World Latin Dance Cup. Gracias a toda la organización de World Latin, gracias al staff, gracias a Camila que la veían ahí, gracias a Eric, ahí que estamos a full, y gracias a Eide Rúa por todo lo que está haciendo, por esos talentos para el mundo entero. Así que de mi parte, Franco Rocha los saluda, les mando un abrazo grande y a seguir soñando y a seguir trabajando para ser el mejor. Bye bye.